yo soy Pipo y esto es Unanovex. En esta ocasión voy a reaccionar a un video que me está proponiendo nuevamente Raro 5.5. La canción que me propone Raro 5.5 es la de El diario de un sicario, de Regulo Caro. Y entonces, por lo tanto, eso sería lo que vamos a hacer el día de hoy. Una vez dicho esto, vamos empezando. Pero antes de dar inicio, un gran saludazo para los plebes del Mil de la Concentración. Un gran saludazo para ustedes y hay que seguir adelante. Bien, entonces vamos a empezar. Un video oficial, pues, de esta canción. Lo que sí es, de todos modos, yo reaccioné al cabo, pues, al corrido como tal. Y la verdad, solamente me queda decir wow. Va. El artista es Regulo Caro, es un cantante, músico y compositor de la música regional mexicano, muy exitoso. La verdad, la canción de Diario de un Sicario es bastante explícito. Narra o explica, pues, situaciones que realmente no cualquiera tendría agallas para cumplir o hacer. Y siendo honestos, yo tengo nada más dos puntos que quisiera yo resaltar como retroalimentación, pues, de esto. Bien, el primer punto que yo voy a resaltar está en que las armas de fuego no son un juego. No se deben de estar jugando con las armas de fuego. Por lo tanto, si no sabes usarlas, si no sabes dominarlas, si no has recibido un entrenamiento para saber cómo usarlas, lo ideal es de que no las uses. No las uses en general, a menos de que sea tu deber, sea tu responsabilidad usarlo, ya es otro criterio. Si no sabes, puedes herirte, puedes herir a otros, puedes incluso causar daño a inocentes, cosa que se debe de evitar a toda costa, pues, la verdad. Las armas de fuego no son un juego, no se debe de jugar con ellas, ni tampoco debes de interpretarlas como una broma. Por lo tanto, al usar armas de fuego, asegúrate que estés consciente de lo que estás haciendo y de preferencia que las esté usando personas que han recibido por lo menos algún entrenamiento para saber cómo utilizar las armas adecuadamente. ¿Sí? Y cuando digo entrenamiento, me refiero básicamente a saber cómo usar el arma. Por ejemplo, los militares reciben entrenamiento, policías, seguridad privada y cuanto más, pues. El punto fuerte que yo digo aquí está en que las armas de fuego no son un juego, no deberías estar jugando con ellas si no sabes cómo dominarlas. El segundo punto que voy a resaltar también, es que todo trabajo que involucre el uso de arma de fuego incrementa un riesgo, ¿sí? Siempre hay un riesgo a lo largo de nuestras vidas, siempre hay riesgos. Tienes que estar consciente de que uno nunca sabe cuándo será nuestro día. Con esto lo digo en el sentido de que podrás estar pasando un día muy tranquilo, conviviendo con familia y amistades, y de repente cambie todo. O incluso puede llegarse el hecho de que llegues tú a ser una persona de mayor de edad, ya una persona ya adulta y grande ya, que ha vivido una larga vida y simplemente algún día te recuestes y ya. Por lo tanto, hay que siempre vivir optimistas, hay que vivir alegres, hay que siempre valorar lo que uno tiene y seguir adelante. La verdad, hay que seguirnos esforzando. No todos los trabajos son fáciles, no todo en la vida es fácil. La verdad, la vida realmente es muy compleja, muy complicada, pero te está llenando de experiencias, te da muchas virtudes, cosas que vas aprendiendo que no cualquiera tiene. Y regresando un poco a la temática, pues, del video,
La verdad, necesitas tener muchas agallas para tener en cuenta algún trabajo, algún empleo relacionado con uso de arma de fuego. Como ejemplos rápidos, yo mencionaba militares, policías o incluso seguridad privada. Y hay otros empleos que utilizan pues las armas de fuego. Repito, no es un juego. Las armas de fuego no son un juego. Puedes herir gravemente a las personas si no tienes el entrenamiento adecuado, si no sabes usar las armas. Por lo tanto, si no sabes usarlas, no las uses. Si tienes que usarlas porque es tu deber, tu trabajo, pues ahí sí ten en cuenta tus compromisos, responsabilidades y los riesgos que conllevan. Sin embargo, como dije, uno nunca sabe y hay que ser siempre alegres, valorar lo que uno tiene y seguir adelante. Bien, como tal, entonces esto sería todo. Este sería el video de mi reacción, mi retroalimentación como tal. No encontré el video oficial pues de este corrido, pero sin embargo no quise dejar que pasara más tiempo sin subir esta petición que me hicieron, porque ya lleva algo de tiempecito y más aún en lo que me tardo de subir. Entonces, muchísimas gracias por seguir visitando mi canal, gracias por apoyarme. No olviden compartir, no olviden darle un gran like a este video. Si les está gustando el contenido, déjenme saber en los comentarios. Y la verdad, voy a seguir tratando de meter más contenido. A veces me tardo un poquito en subir los videos. Una parte también se debe al tiempo que se tarda en subir los videos. No son tan pesados, pero el problema está en que el internet a veces tiene poco porcentaje de carga. Entonces, a veces, aunque la descarga en internet esté bien, la carga está muy lenta. Entonces, eso también le suma al tiempo que se tarda en subir un video. Por lo tanto, no me queda mucho más que decir más que muchísimas gracias. Gracias por apoyarme. No olviden darle un gran like a este video. No olviden dejarme saber en los comentarios qué les parece. ¿Qué les pareció este video? Yo sé que está muy simple, puesto que más bien reaccioné pues al corrido, a la canción como tal. Y no encontré el video oficial. Pero la verdad está en que significa mucho para mí que de verdad me sigan apoyando. Y no quiero dejar pasar mucho tiempo entre las peticiones. Entonces, va. Bien, entonces, no me queda más que decir muchísimas gracias. Y como siempre, no me gusta decir adiós, entonces diré hasta pronto.